La agroindustria es un conjunto de procesos de transformación de materias primas de origen agropecuario o forestal de gran relevancia para el país, siendo este uno de los subsectores más importantes de la cadena de producción. En el programa de hoy conoceremos la operación que realiza en el departamento de Chiquimula el Grupo Agrocomercial de Oriente Sociedad Anónima, quienes desde hace más de 33 años se dedican a la producción, beneficio y exportación de café. Buscando siempre el desarrollo empresarial, incursionaron en el negocio de las harinas de maíz, por lo que desde hace 3 años implementaron una planta procesadora de harina de maíz nixtamalizado, siendo esta una de las 2 únicas plantas en el país, la cual juega un papel preponderante en la comercialización del maíz y compite en el mercado contra grandes marcas transnacionales. Con el incremento de las personas laborantes de la finca de café, vimos la necesidad de implementar la harina para consumo en las fincas, primeramente viendo la necesidad de la preparación de la masa y la dificultad que hay al carecer a veces de molinos artesanales. Y luego de ahí viene la idea de crear la harina de maíz marca Chortimasa. En el año 2008 empezamos con la gestión de trámites, a montar la planta, donde pudimos darnos cuenta, a base de un estudio, la aceptación del producto en el mercado, verificando un poco la calidad que nosotros podíamos llegar a alcanzar, tanto en olor, en sabor, en rendimiento. Tenemos un municipio del área de Oriente con una etnia milenaria de los mayas llamada Chortí. De ahí el nombre, porque esta gente pues son productores de maíz y son grandes consumidores del maíz. Tenemos una proyección social, tenemos un proyecto que se llama Pro de Chortí, donde hemos buscado la alianza con el Programa Mundial de Alimentos y también con el MAGA para brindar una asesoría técnica, de cierta manera buscar ayuda para paquetes tecnológicos para beneficiar a estas personas, pequeños agricultores, para que tengan una mejor clase de vida. Como mujer me siento muy agradecida con Dios y poderle brindar apoyo a las mujeres y hombres del campo. Hemos contribuido con la gente del campo dándoles trabajo, y esto pues a nosotros nos llena mucho de alegría en nuestros corazones, ¿verdad? Porque cuánta gente desempleada, cuánta gente con necesidad. Vivimos en una área Chortí, que a raíz de eso nuestra marca se llama Chortimasa. Una vez recibido el maíz, es almacenado en silos especiales, los cuales permiten que el maíz se conserve en buenas condiciones de calidad e higiene, el cual servirá como materia prima para la fabricación de la harina de maíz nixtamalizado. Pedro, contame, ¿cómo es el proceso de compra del maíz? Te comento, nosotros en Industria Alimenticia Maya nos dedicamos a la compra de maíz a intermediarios, a pequeños productores, y básicamente nos hemos enfocado en la compra a asociaciones que directamente se dedican al cultivo del maíz. Les hemos dado capacitaciones, tenemos muchas alianzas con muchas empresas que les han dado asesoría para no tener ningún problema con la recepción del maíz. Por la calidad del maíz les hemos dado un diferencial extra para que ellos se incentiven y mejoren el cultivo del maíz. Tenemos 3 centros de acopio. Uno de ellos está en Chimaltenango, que ahí acaparamos el maíz de las asociaciones de sur, occidente y centro del país, donde tenemos unos silos con capacidad de 100.000 quintales por cosecha. Luego tenemos otros en Oriente, que están ubicados en Esquipulas, tenemos una capacidad para 100.000 quintales, donde acaparamos el maíz de Oriente, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa y maíz de Petén.
con muchas asociaciones tenemos contratos de donde les damos un precio seguro para que ellos cultiven el grano, les aseguramos el precio y ellos tienen muchos beneficios con eso. Los requerimientos es que sea maíz blanco, con que no lleve hongo, que no lleve plaga viva, que no lleve ni granos calentados por la humedad. Básicamente nosotros lo que pedimos es un maíz con un nivel de humedad apto para el almacenamiento, que estamos hablando de 13.7 grados de humedad y bajo en daños, ¿verdad? Que granos quebrados, granos picados, granos descalentados y granos fermentados. Teniendo asegurado la toma de muestra representativa de parte del agricultor, acá en planta aseguramos mediante el análisis de cada uno de las muestras para seleccionar, identificar el porcentaje permisible de cada uno de los daños para asegurarnos así de que la calidad es óptima en dicho lote de materia prima. Somos muy exigentes en cada uno de los estándares para la selección de nuestra materia prima. Nosotros como empresa, tomando el principio de responsabilidad social, valoramos mucho el esfuerzo que cada agricultor, que cada productor se empeña y le dedica con el afán de obtener un mejor puntaje, le podríamos llamar así, a la calidad del grano que él va a producir y que él nos está ofreciendo en este caso en el proceso de comercialización. A ese esfuerzo le damos una valía de un valor agregado, ¿verdad? A base de un diferencial de precio, ¿verdad? Es el atractivo de parte nuestra que le brindamos al agricultor para que él se siente incentivado a cosechar y a comercializar el mejor maíz de la región con nosotros. Hacemos una alianza estratégica en la cual hacemos sentir el valor que cada agricultor debe de tener a la hora de evaluar desde la calidad de suelo, la calidad de los insumos a utilizar y asimismo nos dé un resultado en la materia prima que ya es el maíz con una calidad superior a los estándares comerciales normales, ¿verdad? La sostenibilidad y la conservación del medio ambiente son otros de los aspectos que en esta empresa son tomados con mucha responsabilidad. En cuanto al tema de aguas residuales, se cuenta con un sistema de reciclado de agua donde se hace un proceso de extracción de materia sólida del agua y luego pues pasa a fosas de decantación, donde se cuenta con un proceso de lixiviación y el agua que es lixiviada pues pasa a un proceso de riego donde se utiliza para regar diferentes cultivos y para cerrar un ciclo amigable con el ambiente. En el tema de la nutrición estamos aportando un núcleo pues específicamente para el desarrollo nutricional de los niños y personas que tengan deficiencia en algunas áreas pues, específicas. Pues uno de los propósitos que nosotros tenemos es ayudar aquí al área Chortí, no solamente con la comercialización, sino que ayudarlos también a que ellos puedan comprar nuestro producto para que pues, por medio de nuestro producto puedan tener una mejor nutrición en sus familias. Las presentaciones que tenemos ahorita en el mercado son 1 libra, 2 libras, 5 libras, 25 libras y 50 libras. Tenemos unas presentaciones específicas para fincas, además el canal de industria, los que hacen nachos, los que hacen chips, tortillerías, pues esos son los canales que nosotros pues a los que vamos llegando. La visión de nuestra empresa es ser una de las principales industrias harineras en la región Guatemala y Centroamérica, no solo por los volúmenes de harina, sino que también por la contribución que se hace en el desarrollo agrícola en nuestro país y en la región. También pues queremos contribuir con la nutrición en nuestro país y en Centroamérica,
ya que por medio de nuestro producto podemos llegar a casa y a los lugares donde se necesita realmente la nutrición. Después de conocer la integralidad de la cadena de producción del Grupo Agrocomercial de Oriente, podemos concluir sin lugar a dudas que la operación que realizan contribuye enormemente al desarrollo agropecuario del país, lo que la constituye como una empresa orgullosamente centroamericana.